Un capítulo más de La Perla de Barrio. Hoy vamos a conocer a la representante del barrio de Xochimilco. Ella es Bri Contreras, Rivera, pone pestañas y dicen que es una chulada de mujer. ¡Au! Pues ya nos encontramos con la perla de Xochimilco, la señorita Bri. Por favor, bueno, su nombre completo, ¿cómo quiere que le digamos? Bueno, yo me llamo Brittany Contreras, pero me pueden decir Bri Contreras porque ya hay una Brittany. Sí, porque ya tenemos una Brittany. No, o sea, y yo, que obvio, la no. distinción. Más que nada, ella es Brittany y yo soy Bri, más que nada. Oye, ¿y cuántos años tienes? 22 años. ¿Tú te enteraste del concurso? Porque también hubo una persona muy insistente, César, ¿cómo le dicen? Ay, Iraki. Carnal, págale sus 200 varos. Paro, hijo de tu pinche madre. No mames, ¿cómo me dejas de hablar por 200 pesos? Tú todavía que me metes en este pedo, no vienes, hijo de la verga, ni quien te fuera a cobrar, pero bueno. Psycho perros. Oye, ¿ya no trabajas? No, ahorita no, ¿eh? Desde ayer se me ocurrió decir renuncio y voy a hacer mis cosas por mi cuenta. ¿Y qué hacías? Pongo extensiones de pestañas, se las presumo. ¿Y si eres novio o no tienes novio? Mejor no tocamos ese tema. ¿Con las mujeres entonces? Sí, últimamente. ¿Ah, sí? Ando como doblando tortillas. Un poquito. O sea, de los dos, tú agarras parejo. Pues con sí, permiso. Más que nada hay que. Como policía del Estado de México, yo agarro parejo, preste. Pues hay que conocer, ¿no? Más que nada me gusta conocer otras cosas. Chicas y chicos. Pues estamos en el showcase de El Atmosphere. Es una fiesta súper famosa aquí en México. Más que nada yo vengo por DNA y Talamasca y de hecho ellos van a estar aquí firmando autógrafos. Es que es mi favorito Talamasca. Ya lo vi como 5 veces. Y siempre me hace bailar bien, mamón. Puro psycho. Entonces vamos a entrar un rato, vamos a echar una copita. Y pues les voy a presentar un poco más de lo que es el ambiente de la fiesta rave, que es lo que más me gusta. ¿Y? Los raves luego se ponen medio chacachacas, ¿no te ha tocado ahí que te traten de sabrosear? Pues... O tú terminas sabroseándotelos. Pues también, ¿eh? Luego los ando terrodeando. Sí, ese como que se te acercan y el típico de, ay, amiga, ¿con quién vienes? Si no te invito una chelita y vamos por tu six. Y sí, luego pastita. Te sacan un, ajá, una tachita, algo, lo que quieras. Y entonces como de ahorita no, joven, estoy trapeando, ¿no? Pero pues, luego sí me dejo consentir, pero sí se pasan de listo. Oye, los amigos de Bri también comentan, así que, ¿cuál es tu nombre? Gibran. Gibran, cuéntanos un poquito de Bri. ¿Cómo se desenvuelve en el show? ¿Tiene mucho pegue? ¿Qué demasiado. Es lo que, eso sí. ¿Qué es lo que tú nos puedes contar de cómo se desenvuelve en la vida diaria? ¿En la vida diaria o en la vida? En la vida, en la vida. En la vida pues es una chava, la neta, bien luchadora. Trabajadora, más que nada trabajadora, aunque no le guste. Sí, oye, es cagada, muy borracha. Pues ese es su don, yo creo, de ella. ¿Sí? Aparte de valer verga. Oye, ¿y el pegue qué tal? O sea, sí está bien. Es lo de ella, sí, cabrón, sí. ¡Eso de tres! Y tienes muchos tatuajes, dime qué significa. Ah, pues, este fue el primero que me hice. Realmente a mí los atrapasueños siempre me han gustado. ¿Y tienes más pero escondidos? Tengo uno en la espalda, es un mandala. Es el signo de paz, ¿no? Con cuidado, que me arrugo. Este es el último que me hice. Estamos aquí con su amigo que es fotógrafo, DJ, en fin, todo un artista. Es muy fiestera, es muy pinche borracha. Sí. Pues tiene fama de fiestera, borracha, pero siempre la ves en el dance floor a todo lo que das. La reconoces porque ella siempre lleva un ovni inflable. ¿Ah, sí? Ya la va descargando su ovni, va ahí en todo el dance floor y con su ovni. ¡Ay, está Talamasca! ¡Ya lo Talamasca es Talamaster para mí! ¡Se pasa de verga! ¡Eso sí es psycho y no mamadas, más que nada! Yo lo amo. Sir, do you have the best job in the world? It's one of the good ones. Te filmaron una chichi. Ya sé. A ver, enséñanos. Ya se está borrando, no, cabe destacar. Ahorita de aquí a correr a que te lo tatúe. Talamasca estuvo aquí, culero. Estamos con otro amigo de Bri. ¿Tu nombre, claro, por favor? Adrián, me dicen Piccolo. Ah, bueno, pues Piccolo, como sí, de Goku. Sí, Dragon Ball. Cuéntanos un poquito de Bri. ¿Cómo es? ¿Es buena persona? No, pues, es alguien bien chida, es bien fiestera. Si no, dice, báilale que no te veo.
Báilale, que no te veo, que no te veo, que no te veo. Y todos, pues, a bailarle, ¿no? Con ella acá. Y si es de las que dice, yo pongo el importe, qué chingado, ¿o qué pedo? Pone hasta el cantón. Hija de su madre, güey, ¿no? ¿Y tiene mucho pegue la morra? Pues... La neta, de huevo. En cada fiesta, ¿cuántos teléfonos nuevos de...? Bueno, ellos lo nombran la putivuelta, no sé, ahí ya... Ya sabrán, ahí en la putivuelta es... Ligue, acá, ya sabes, o sea, ellos dicen, es hora de la putivuelta. La putivuelta. Entonces nos, van y... ¿qué bolas? Nos jalan a varios amigos, a ver, vénganse ya... A cotorrear. La perla del barrio se llama, ¿no? A ver, siempre se empieza con fuerza, mi rima siempre se explica. Esto es para las letras, pensado en las líneas, ¿lo ves? No existe una ironía con chicas así. Comprendo por qué siempre se tatúan antipesadillas. Y yo sé que ya es Britney y ya está cambiando. Esto es la perla del barrio, todo el mundo está festejando. Cuidado con la dama, sí te lo creo. ¿Ves esos labios color azul? Da besos de hielo. Amigo, aquí la pasamos ejemplar. Hacemos que las chicas se pongan botas de esquimal. Se van a congelar. Total, te voy a ser sincero. Congelo como Sub-Zero. Trovador está en la casa, siempre sonando bien. Lead Hunters, aunque le guste, es otro nivel. Buena, buena. Bien, tú, mi carnal. Esto es rima, no mamadas, cabrones. ¿Cómo la ves, cabrón? Pues qué bonito momento. Primero te conocimos en una firma de autógrafos que nos estuviste diciendo que querías ir. Sí. Por fin ya conocemos tu barrio, Xochimilco. Aquí cuéntanos qué pedo, qué vamos a hacer, a dónde nos vas a invitar. Más que nada el pulque es a donde nos va a llevar, que vamos a conocer los pulquicornios. ¡Ah, canijo! Que son los favoritos, o sea, mexicano más que nada. Y hecho en tu cara. Hecho en tu cara, se escuchó como albur, pero bueno, ¿está bien? Te los hecho en tu cara. ¿En el pelo en no? En el pelo no, porque me lo acabo de cortar, ¿qué te pasa? Estamos en el templo de Diana, una pulquería como muy tradicional de aquí, de Xochimilco. ¿Qué tiene el pulquicornio, señor? Lleva leche de unicornio macho, zarzamora, curado de fresa, curado de mango, galleta suave crema con polvorón, 100% mexicano de la tía Rosa, una bandería de bombones y mucho amor. Solo en el templo de Diana, el pulquicornio. Solo aquí nos atrevemos a desafiar. Una perla merece un trago especial. Aquí, o sea, güey, el que te pida matrimonio, aquí debe dar el anillo, ¿eh? Desafiando a Starbucks. Desafiando a las empresas transnacionales. ¿Cornio? Por la banda que se quedó en el viaje. Pinche confianzudo este, güey. Fue por aquí esa fiestuki. ¿Cuánto le salían las minas, güey? 50, ¿no? Que se andaban cogiendo. Pero es que este estuvo súper falto, ¿sí? Ahora no cogió, ¿sí? La trajinera para el paseo, jóvenes. ¿Crees que tiene posibilidades de ganar? Sí, claro. Es bonita, buen cuerpo. Y aparte, fiestera, simpática, perfecta prácticamente. ¿Crees que tiene posibilidades de ganar? Definitivamente. ¿Y de barrio? Más, ¿no estás viendo cómo habla? No bueno. Bonita hasta que abre la boca. Más que nada como que hacen ver ese lado de que podemos ser bien guapas y hermosas y todo, pero tenemos nuestro lado barrio. Pues yo soy Bri Contreras, representando el barrio de Xochimilco. Y pues nada más les comento que ándense con cuidado a las otras perlas, porque yo vengo con todo y psycho perros.